La palabra minga viene del quechua, la lengua de los incas, y significa invitación, reunión. La usan los pueblos andinos para las tareas de agricultura, donde la comunidad se reúne a trabajar la tierra en beneficio de todos. Y es tan útil que se ha extendido por los territorios, llegando a Chiloé, donde ya es tradición. Necesito mover mi casa. ¡Sí, mi casa entera! ¿Me quieres ayudar? Es la minga de tiradura de casa. Cuando necesitaban cambiarla de lugar, todos los vecinos ayudaban. Primero se vacía la casa y le colocan debajo tablas que sirven de trineo, ya que las construyen en alto, y luego, ayudados de bueyes, la jalan. Parece simple, ¿verdad? Si es necesario pasar por agua, ¿adivina qué? La suben a un transbordador y listo. Y cuando el trabajo termina, se celebra. Hacen mucha comida para compartir, bailan y disfrutan en comunidad. También está la minga de deschampe, para sacar pasto de la tierra y prepararla para la siembra. La minga de destronque, donde ayudados por bueyes limpian terrenos de raíces de matorrales. Minga de aporcadura, cuando se necesitan voltear las tierras para la siembra de papas. Y hacen minga para recolectar las papas, construir casas y todo lo que pueda hacerse en equipo. ¡Qué buena idea, ¿verdad? Tú también puedes organizar tus propias mingas con tus amigos y amigas. ¡Ñami, ñami! ¡Sabores de Chile! ¿Conoces las historias mágicas de Chiloé? Se cuenta que en Chiloé viven seres fantásticos. Empezando por los más antiguos, las serpientes Tren Tren Bilú y Kai Kai Bilú. Todo empezó con una lucha titánica entre ellas. Tren Tren Bilú era la fuerza de la tierra y Kai Kai Bilú la fuerza del agua. De su lucha surgió el archipiélago de Chiloé y sus seres mágicos, como el Millalobo, que es hijo de una mujer con un lobo marino. Por eso su cuerpo es mitad humano, mitad lobo marino, y es el amo absoluto de todos los mares y los seres que viven en él. ¡Guau! Y su hija la Pincoya, que es la encargada de la abundancia de peces y mariscos, y cuentan que nació como niña, pero una vez que su madre la miró, se transformó en agua. Entonces su madre la llevó corriendo al mar y Millalobo la convirtió en una hermosa joven. Ella danza para que se llene de peces el mar. Yo también quiero aprender ese baile. También está la leyenda del Caleuche, barco fantasma, una de cuyas versiones dice que recorre los mares ayudando a Millalobo a mantener el equilibrio entre los animales marinos. Su tripulación puede visitar antiguos amigos y se van de fiesta de vez en cuando, aunque a veces visitan a algún humano para castigar algún daño que haya hecho al mar. ¡Uy! ¿Y tú? ¿Qué otra historia conoces de Chiloé? ¡Ñami, ñami! ¡Sabores de Chile! Chiloé está ubicado al sur de nuestro país, en la región de los lagos. Es parte de un archipiélago, que es un conjunto de islas próximas entre sí. La gran isla de Chiloé es la principal. Tiene forma rectangular, midiendo 180 kilómetros de norte a sur. La cruza la cordillera de la costa en forma de altas colinas. Con este territorio montañoso y marino, los chilotes se las han tenido que ingeniar creando sus propios medios de transporte. Te contaremos de algunos. Este es el chagual. Es muy entretenido. Un trineo para barro, ya que en esta isla llueve mucho. Y esta es la chata, que sirve para navegar en aguas bajas, cerca de la costa. Y la chalupa, que está hecha de maderas nativas para aguas profundas y permite llevar una gran carga de peces y mariscos. ¡A esta me quiero subir! Para grandes cargas están los astilleros, que son barcos más grandes, tan grandes que sobre él se pueden reparar otros barcos más pequeños y transportarlos. También están los transbordadores, que pueden llevar hasta camiones cruzando desde el continente a la isla.
hay una ambulancia marítima que está pendiente para mantenernos a salvo. Así podremos visitar todos los rincones de esta hermosa isla y las pequeñas islas que la acompañan también. ¡Seguro la quieres recorrer! ¡Ñami, ñami! ¡Sabores de Chile! Muchos de los productos del mar que compramos en ferias son extraídos por pescadores artesanales, como los de Chiloé. Vamos a conocer más de este oficio. Antiguamente, en las islas de Chiloé, eran los chonos quienes con sus canoas navegaban el mar sureño en busca de peces. Y también están los huilliches, que se instalaron en las islas interiores antes incluso de la llegada de los españoles. Los chonos viajaban en dalcas, embarcaciones livianas impulsadas por el viento, que construían con una vela hecha con cuero de lobo marino. Los pescadores artesanales de hoy también fabrican con madera nativa sus coloridos botes. Escogen principalmente la madera del mañío, el ciprés y la tepa y confeccionan con sus propias manos anclas, astilleros y hasta los clavos. ¡Qué ingeniosos, ¿verdad? Es un oficio familiar. Todos participan de las labores, desde la construcción, la pesca, como también de la recolección de algas y mariscos en el borde marino, preparando los productos para vender y ofreciéndolos frescos en ferias y mercados. ¡Mmm! ¡Yo quiero uno! Hasta hoy es una de las principales fuentes de alimento de los isleños. Los pescadores artesanales son patrimonio cultural de nuestro país. Por eso, debemos apoyar su oficio. Escoge sus productos.